Nuevamente nos encontramos acá en la comuna de Colchane y comentarles lo que hemos realizado durante esta semana, que principalmente tiene que ver con la implementación de lo que es el Plan Colchane. Y eso hemos desarrollado un trabajo en distintas líneas de acción. Desde el punto de vista humanitario-sanitario, intentamos controlar la situación que se había provocado producto de la migración masiva que vivimos durante la última semana. También desde el punto de vista del control fronterizo migratorio, realizamos la aplicación del decreto 265, como así también el trabajo conjunto de coordinación entre Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI. Como ustedes pueden apreciar, el plan ha comenzado a dar resultados. Tenemos una muy baja concentración de personas migrantes en estos momentos acá en la comuna de Colchane y que esperamos seguir controlando y reduciendo a través de los procesos de cuarentena y traslado a residencias sanitarias. También hemos iniciado el trabajo en cuanto a la acción comunitaria con la comunidad de Colchane desde el punto de vista también de catastrar aquellos daños que se produjeron durante estos días, y también estamos generando las acciones para poder realizar un proceso de traspaso de la frontera de manera ordenada a través de nuestro complejo fronterizo.